Oye, pa, ¿en serio se parecen? Pues no sé ahora, pero de niños éramos igualitos, mija. Una vez hasta su novia me dio un beso pensando que él era yo. Ándale, sígueles contando. Siempre nos confundían, pero hace tanto tiempo que no lo veo, igual y ya cambió. Así que estos son mis sobrinos. Hola, tío. ¿Qué hubo, Adelita? ¿La niña se parece a mí? ¿Trajiste la cámara? Sí. ¿Qué? ¡Pásenle! Si Adelita se fuera con otro, pues esa niña se parece más a mí. No, bueno, así que es pura guasa. Vamos a empezar. Okay. ¿Cómo que empezamos con el final? Hey. ¿Y quién va a estar en el ataúd? Pues tú. No, mejor tú. No, tú. Si tú ni sabes actuar. Además, tú aguantas más la respiración, ¿que no? Ok. ¿Así o más muerto? ¡Corte! Ni de muerto sabes actuar, hombre. Ahí se queda por sonso. Pues, tío, no quedo tan mal. Bueno. Ok. Dice papá que sí ya puede salir del ataúd. Déjalo ahí. Que te quedes ahí. Órale, hijo. Órale. Aquí, pues. ¿Listo? Sí. ¡Acción! Y si quieres volver a verla, tendrás que enfrentarte al gavilán. Ya lo maté. Ya no más falta la escena de amor
y la fuga a caballo cruzando el río. Aguante, cuñada. ¡Ay, hija de la chica! Si tú también tienes una historia que contar, fílmala, grábala, realízala con tu cámara de video, con tu teléfono celular, con lo que puedas. Lo que importa es la idea, lo que importa es el cine. Inscríbete a Ideas en Corto Telcel. ¡Chicho! ¡Vamos a hacerlo otra vez!